Hola. Hola. Jerry. Mucho gusto, Juana. Mucho gusto, Juana. Estoy muy feliz de poderte encontrar. Okay. Es demasiado complicado poder cuadrar la agenda contigo. Sure. No tengo mucho tiempo. Mira a la cámara. A la cámara, okay. No, pero es que no tengo mucho tiempo. Tengo que ir. No, pues ya estamos acá, podríamos hablar rápidamente. Okay. Rápido, tengo un minuto. Dime. Bueno, el objetivo es hablar del grupo, de qué expectativas tienes de tu vida personal. No, pero espera. Preguntas rápidas, por favor. No te puedo hablar de toda mi vida. ¿Quieres un roncito? No, pues ya me ofrecieron, todavía tengo. Ok, listo. ¿Cigarrillo? No, si quieres tú puedes fumar. Por mí no hay ningún problema. ¿Molesta? No, no me molesta. ¿Segura? Sí, no hay problema. Estaba en la cita con un nuevo talento, Woody Colon. Ok. ¿Tienes fuego? No, no tengo fuego. No importa. Bueno, dime, preguntas. Bueno, entonces hablemos sobre la Fania. ¿Cuál es tu función? Mi prioridad es buscar nuevos talentos. Entonces yo busco en barrios de Cuba, de Nueva York, de Puerto Rico. Y la idea es hacer que esos talentos nuevos que yo encuentro crezcan y se vuelvan estrellas. Ok, tu función es posicionarlos en el mercado con este nuevo sello. Exacto, sí, el sello de la Fania. ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo te conociste con Pacheco? Pues mira, es que si quieres, Juana. Tú eres colombiana. Sí, yo soy de Colombia. Si quieres, yo tomo tus datos, ¿sí? Y te contacto porque yo voy a Colombia muy pronto, mira, a promover un concierto. ¿Con Joy, algún artista de la Fania? Sí, con Celia. Ah, ok, con ella es que te vas a ver ahorita. Exacto, tengo cita con ella, por eso tengo este roncito. Le encanta el ron. Juana, bueno, ¿cómo? Mira, si quieres entonces voy a cortar acá y cuadramos. Y yo te contacto en Colombia, si me robo.